Chicos, muy buen día. Pues bueno, esta es una programación más de nuestros alumnos. Le damos la bienvenida a la profesora Berta Gámez, que nos está acompañando con los alumnos de la técnica número 65. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Nerviosos? ¿Cómo se sienten? Bien, un poquito. Profesora, ¿qué tal? Buen día. Cuéntenos de qué tema nos va a hablar hoy. Buenos días, pues vamos a platicar sobre el tema del cuento que se ve en el segundo bloque. Y pues, ¿qué les parece, chicos, si decimos nuestros nombres? A ver, comenzamos. Mi nombre es María Fernanda. Mi nombre es Carla Daniela. Mi nombre es Astrid. Y mi nombre es Daniel. Bueno, chicos, pues, bienvenidos. Este es su espacio creado para ustedes. Y adelante con su tema. Muy bien, chicos. Pues bueno, platíquenos qué cuentos son los que nosotros hemos estado leyendo y que hemos estado viendo en las sesiones. A ver. Bueno, en los cuentos que hemos estado leyendo en el club es el de... Bueno, ahorita empezamos con el de Bajo la misma estrella, que lo estamos apenas analizando. Bueno, nosotros también empezamos a leer uno que se llama... En el proyecto que vimos en segundo bloque, que es El Clis del Sol, ¿qué es lo que te llamó la atención de ese cuento? Bueno, El Clis del Sol trata de que es un campesino que tiene una esposa y su esposa sale embarazada de unas gemelas, pero el esposo es chaparro, es tosco, es muy moreno y las niñas, las gemelas, son rubias y tienen los ojos claros. Entonces, cuando va con su amigo, Don Mago, él le pregunta que, pues, ¿cómo es posible que las niñas hayan nacido así si, pues, él no tiene esas características? Le pregunta que si la mamá es o rubia o alguno de los abuelos es rubio. Y él no niega, pues, porque ninguna de la familia ha sido así. Entonces, ya después... Él, con su inocencia, no se da cuenta que su mujer lo engaña con un maestro italiano que come en su casa, bueno, vive, desde hace 4 años. Ok. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ese cuento? Pues, llama la atención la inocencia del campesino, que aunque le dan todo para que se dé cuenta que su mujer la traiciona, para él solo, ante sus ojos, es como la mujer perfecta. Muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Astrid y bueno, el cuento que digamos que le di el análisis fue Dos perros corriendo. Este se trata sobre dos perros que le encantaba salir a jugar, disfrutar los momentos juntos, era una amistad muy sincera. El análisis que se hizo fue sobre las partes del cuento, en el que vemos como el inicio, el desarrollo, el desenlace y el inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Están los personajes principales, también vemos el tiempo y el espacio en el que se enfoca el cuento. Mi nombre es Daniel, a mí me interesó el cuento de No se mata a los pobres, porque este cuento tiende a ser muy interesante debido a que su trama es muy, muy perdón, yo estoy llamando. ¿Por qué se te hizo interesante? ¿Qué te gustó? Me gustó porque es que él trata de un policía llamado Maigret que intentaba descubrir por qué mataron a un señor, pero él decía que era poco razonable o que era muy
muy raro, porque mataron a alguien que no era de dinero, y casi siempre mataban a las personas importantes o que tenían mucho dinero. En este proyecto modificamos las partes del cuento, y esto nos ayudaba a expandir nuestro vocabulario, además de saber de qué está compuesto. Este está compuesto por el planteamiento, que es donde se presenta una situación al personaje, el desarrollo, que es donde se presenta el nudo de la historia, el clímax, que es el punto más alto de la historia, donde se encuentra la tensión, y el desenlace, que es donde se resuelve. Ok, ¿qué sensación les provocó el cuento que más les haya llamado la atención? Bueno, en mi cuento, lo que más me hizo interesarme en él es que es la vida, ¿no? Es algo que está pasando en esta sociedad de la pobreza. Es algo que me llama mucho la atención, es algo que cuando lo lees te transmite esa sensación, esa emoción de tristeza y de sentimiento hacia los que se están desarrollando. Bueno, yo siento que aunque sea un mismo cuento, no a todas las personas le va a dar la misma emoción. A mí, en lo personal, la emoción que me da es como decepción, pues al ver que el señor se esfuerza y va al campo diario para darle lo mejor a su mujer y a sus hijas, y la persona no lo valora. Entonces también como que también su inocencia, porque el maestro pues se hace pasar por su amigo cuando no lo es. Bueno, a mí la emoción que me causó del cuento, este cuento es como sobre una amistad que se tiene en los animales, o bueno, digamos que es algo que acostumbramos a verlos, correr, perseguir a los gatos, hacer las cosas que más le gustan. A mí este cuento, por lo menos el que yo leí, me causaba mucha intriga y me gustó mucho, la verdad, porque es algo fuera de lo común. Ok, cuando nosotros modificamos los elementos de un cuento, ¿cambia? ¿Cambia el mensaje del cuento o es el mismo? Bueno, a final de cuentas yo siento que es el mismo, pero la estructura y cómo se desarrolló fue más distinto. Porque, por ejemplo, en mi caso, el mío, el primer cuento, el narrador era omnisciente, ¿no? Era tercera persona, y cuando lo modifiqué se convirtió en primera persona, que es el protagónico, porque ya el niño, en este caso el afectado, es el que empieza a narrar cómo es que vivió esos momentos con el tío, con el hermano, cómo salieron de esa pobreza, cómo se fue, los sentimientos que le causaba estar en ese estado. Pero entonces sí cambió. Sí, sí cambió. Bueno, yo también, en lo personal, el narrador sigue siendo el mismo testigo, aunque lo haya cambiado, sigue dando el mismo mensaje, y pues aunque en distintos cuentos, como el de mi compañera, si lo cambias, como que cambia la forma en el que se está escribiendo o así. No, cuando tú cambias el cuento, pues le estás cambiando obviamente la forma precisamente en la que lo estás escribiendo. Me refiero que qué sensación, si te provoca distinto, si el mensaje es distinto cuando tú modificas los elementos. No, siento que no cambia. ¿Y usted? Okay, por ejemplo, en el de dos perros corriendo, yo digo que sí cambia las partes, o sea, sigue siendo el mismo texto, solo que cambia en las formas de el inicio, el desarrollo, en sus partes. Por ejemplo, en mi cuento, su narrador es en tercera persona, que la mayoría de veces así los encontramos en tercera persona, y tenemos el tiempo y el espacio en el que sale, que es por la tarde y por en las calles. Sigue siendo el mismo tema, pero obviamente que si cambia, las partes se modifican y cosas así. Bueno, en realidad el cuento va a dar el mismo mensaje, lo único que va a cambiar es la emoción que le causará al lector y la forma de verlo. Además que el cambiar las partes nos conlleva al uso de adjetivos y sinónimos. Muy bien.
¿A ustedes de chiquitos les contaban cuentos para dormir? Sí, muchas veces, para de esa manera la que yo conciliaba el sueño. ¿A ti? A mí también, cuando no podía dormir, era la forma donde, cómo me trataban de dormir. Sí, a mí igual, bueno, mis padres les gustaba mucho contarme cuentos, era como que lo que más nos mantenía unidos, así, leer, la lectura y todo eso. A mí no me los contaban para dormir, me los contaban nada más para expandir mi vocabulario y a la vez aprender más. Muy bien. ¿Y hubo alguno que les llamara particularmente la atención? Sí, el de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque se me hace... A mí siempre esa película, como está la película y el libro, siempre me llamó mucho la atención la película. Más no conocía que de la existencia del libro hasta que me lo contaron. Me gustó porque pues, se desarrolla en un entorno fantástico, en un entorno que no es real. Los sueños de la niña, cómo aparecía, sus aventuras con el conejo, con el sombrero loco. Era algo que me llevaba la imaginación al máximo. Muy bien. Bueno, a mí un cuento que me contaban era Elisa y las aventuras. Es un cuento que no es tan conocido, pero a mí me encantaba ese cuento porque es la historia de una niña que sueña en grande, piensa en lo que va a hacer. Su familia está dividida, pues solo vive con su mamá, entonces ella piensa en grande para darle lo mejor a su mamá cuando crezcan. Entonces, en lo personal, me identificaba con ese cuento. Bueno, a mí uno de los que más me gustaba era el del Rey León. Bueno, este cuento a mí en particular me gustaba porque es creer en ti mismo, creer en que puedes hacer las cosas aunque lo intentes muchas veces. Y pues eso es lo que me enfoca más en el cuento que me gustó. A mí actualmente el que más me ha gustado ha sido un libro que leí en primer grado, llamado La Lección de August, porque este libro me llevaba a ver la vida de las personas con algunas discapacidades. Muy bien, entonces ustedes recomendarían el que les llamó la atención. ¿O sí. ¿Qué les recomendarían a los demás chicos? Que lean qué tipo de cuentos, cuál género les llamó más la atención. Bueno, en mi caso recomendaría más, porque es mi gusto, los fantásticos. También me gustan las novelas románticas y los de terror. Es algo que recomendaría, pero yo siento que eso va más allá de la persona. No puedo decirte, ay, lee este porque a ti no te va a gustar a lo mejor. No, entonces, pero igual y puedo recomendar uno que me haya llamado particularmente la atención. Sí, ¿no? También. Muy bien. ¿Cuál recomendarías? En lo personal, yo recomendaría el género de terror. Pues a mí me gusta mucho como saber qué va a pasar. Me gusta que me espanten. Entonces yo, de suspenso, el suspenso, saber qué pasa con la persona, en lo personal, el terror. Yo digo que los cuentos clásicos, porque en la infancia es como muy típico ver eso en las cosas que pues realmente no pasan en la vida real. Yo digo que algún cuento que me gustó mucho también en mi infancia era el de la Cenicienta. Me gustaba ver las cosas así como toda una princesa, aunque después ya vas creciendo y vas viendo nuevas cosas. Yo recomiendo el género policíaco porque genera mucha tensión y además intriga. Muy bien, chicos. Pues no sé si quieran agregar algo, ¿no? Algo que quieran recomendar, que les haya gustado de este proyecto. Yo recomendaría que la persona que lea el cuento sea uno que le agrade, porque además les ayuda a leer mejor y fluido. Pues yo recomendaría que la lectura, fomentar la lectura, que pues se pongan en la parte de atrás, pues viene como la descripción del libro, que vean el tiempo, el espacio, los personajes y que lean algo que gusten, ¿no? Que les guste, que lo disfruten, que al leerlo sea algo que digan, oh my god, no, está súper padre. Entonces eso es lo que yo recomendaría más. Bueno, yo no es tanto una recomendación, sino un consejo, que si van a leer, aparte de que sea un cuento que les guste o un libro, que no lo hagan por obligación, porque la lectura no es una obligación, es algo que nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario, a imaginar, es
es bonito cuando lees, pero si es por obligación, pues vas a decir, ay, no quiero leer en esto. Se entonces, quita el gusto. Se por... quitan las ganas. Yo digo que los cuentos, pues sí, los debes de leer muy seguido. Te ayudan, te sirven en la vida cotidiana, te ponen ejemplos y pues te sirve a ver lo que es de sobre la vida real y lo que es fantasía. Muy bien, chicos. Pues bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Qué sienten o cómo se sienten cuando leen? Yo, en lo personal, como es algo que me gusta mucho, siento las emociones, siento mi imaginación al máximo, al punto máximo. Es algo que disfruto. Me siento parte de la historia. Bueno, yo cuando leo, como me siento como que si la historia me estuviera pasando a mí. Me meto mucho en la historia. Entonces, yo soy de las personas que si lee, se pica con el libro. Entonces, como que te imaginas en tu cabeza lo que está pasando y te vuelves como para ti el protagonista. Bueno, yo a veces trato de sentir las emociones que me transmite, también transmitirlas hacia otras personas y concentrarme en el libro al leerlo. Me gustan mucho las emociones cuando me meto en la historia y siento que pues estoy en la historia. Bueno, a mí me genera mucha intriga y me adentra en un mundo nuevo, aunque sea imaginario, y es algo que me gusta porque de esa forma podré leer o comprender de una manera mejor el libro. Muy bien, chicos, pues bueno, estamos llegando aquí al final del programa, pero pues como es costumbre, aquí se les da la oportunidad de mandar un saludo. Entonces empezamos con la maestra. Profesora, ¿a quién le gustaría mandar un saludo? Ay, ¿a quién me gustaría? Pues no sé, quizás no mandar un saludo, sino sí en efecto recomendar que nos diéramos el gusto y el placer y la oportunidad de leer más seguido en esos ratitos pequeños que llegamos a tener. 5 minutos que podamos dedicarnos a ello sería fantástico, porque es en efecto conocer otros lugares, otros mundos. Entonces permitirnos el tener ese goce. Eso es lo que me gustaría. Yo le mandaría saludos a mis padres y a mis amigas, Sara, Vanessa, Geraldine y Jimena. Bueno, yo le mando saludos a mi hermano Leonardo, a mi mejor amiga Samantha y a mi mejor amigo Toski. Bueno, yo le mandaría saludos a mi familia y a todos mis compañeros que nos están viendo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y yo le mando saludos a mis papás y a Brandon, Callejas y Gael. Muy bien, chicos, no nos vamos sin despedirnos también de todas las escuelas que nos están viendo, a todos los profesores, a todos los padres de familia que logran localizarnos y sintonizar en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Y recuerden que GES TV te va aprendiendo, ¿ok? Y no nos vamos sin también antes agradecer, esta es una producción de GES TV te va aprendiendo y está a cargo del director general Ernesto Gutiérrez Garcés, que por él es el que nos brinda estas facilidades para que ustedes puedan estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.